Y así, con esta imagen espectacular de esta prueba especial número 1, Ceballos con Dota arrancaban abriendo el camino con ya algunos problemas, inclusive se quedaban con el cuarto tiempo de esta prueba especial. El turno para Martín y Omar Canepa, el mejor guarismo, 7 minutos 10 segundos 6 décimas. Se quejaba Martín de su altísimo el camino, pero que lo habían hecho sin errores. Rodrigo decía que al abrirlo y estaba muy sucio, le complicaba, como le pasa a todos quienes lo abren. El turno de San Martín con Vita, que marcaban el octavo mejor tiempo dentro de lo que era esta prueba especial, en una jornada agradable, nublada, ventosa. El caso de Gabriel Beltrán, a quien estamos viendo en acción, el tercer mejor tiempo. Lamentablemente, otra vez mala suerte para el piloto de Tarariras. El turno de Fernando Suaznavar, que entraba muy rápido en esta parte de la prueba especial 1, había errado un cambio, se le había ido afuera. Bueno, algunas de las reflexiones que tenían los pilotos al final de este tramo. El turno para Levi, que daba una sorpresa, ¿no? Junto a Gustavo González, quedándose apenas por 2 décimas detrás del tiempo de Martín y Omar Canepa en la segunda posición de esta prueba especial, ayudando a recuperar lo que era una vuelta de Levi al rally. Una muy buena vuelta de Levi González, la verdad que muy fuerte. Veíamos a Alfredo Lago, Gonzalo Piana, que nos decía que muy conforme con el desarrollo del tramo, y aquí estamos viendo a Eddie Mion, Bea y Cardi, que luego no tendrán mucha suerte. La gente de Pando, los actuales campeones ya de este 2014, Santiago Cicluti y Wilson Correa. Eddie Mion había volcado en esta prueba en la siguiente pasada. Una verdadera lástima, pero dice que ya lo tiene pronto el auto como para largar el Atlántico. Mejor dicho, trabajando en él. Eduardo Capel, Leonardo Fernández, bien. Bueno, Fernando El Préstito, Martín Villete, que agradecía al equipo después de haber trabajado tanto luego de los daños que había. Qué linda eso. Una postal de San José, ¿verdad? Bueno, el caso del Préstito, que estaban agarrando de la mano a un auto con electrónica nueva, con amortiguación nueva. El turno de Diego Lola con Pablo Lozano, que vuelve Pablo Lozano, quien fuera navegante del doctor Russo después del rally de Paysandú del año 2012. Vuelve Pablo Lozano a los caminos y aquí tenemos al cordobés. No te me olvides que estuvo corriendo con Jorge Pita, Pablo Lozano. Tenés razón, estuvo en el Atlántico, que bueno, tuvieron el vuelco del año pasado. Veíamos allí al cordobés, les decíamos, nos referimos a Franco Fontana con Dalton Hunkeler, que corrían dentro de la RS2 Nacional. Pasaba, bueno, lamentablemente César Reyes, nos quedamos con ganas de verlo, no pudo largar, problemas de motor para la inauguración de este Subaru. Qué lindo que estaba el Subaru, me encantó. Divino, divino, lo vimos recién en la largada simbólica, lamentablemente todavía no lo podemos ver en la tierra. Pasaba Guillermo Arrieta con Federico Arrieta. Aquí había un cambio de posiciones, había pasado Puyol y Varela, y luego pasaba Fontana y Fontana. Fernando Puyol se quedaba luego de pasar frente a nuestras cámaras, y aquí el turno de otro campeón, Nicolás Aguirre y Jorge Aguirre, que al cierre de este rally de San José se coronaban como monarcas de la categoría. El turno de Ignacio Gardiol con Sebastián González también, que anduvieron fuerte y por una tontería de carrera tuvieron un vuelco. Rompieron todo el auto, uno lo ve y parece que fue aparatoso. Yo estaba con Sebastián González el domingo en los caminos, nos contaba la tontería del vuelco, es increíble. Julio Durán, junto con Gonzalo Ferrari, divirtiéndose, decía que estaba muy movido el piso. Fabián Birriel con Horacio Herrera. Déjame aclarar una cosita, me refiero a tontería en el sentido de que simplemente trancó una rueda en la tierra y volcaron, o sea que es una injusticia, ¿no? Sí, 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 a veces sucede esas pequeñas cosas que llevan. Bueno, acá tenemos a Fernando Cáceres, Darcy Flacheri, que tuvo un corto rally de San José. Los locales, Alberto Galareto, Martín Cabrera, andando bien con este Peugeot. El de Rodrigo Dios. Exactamente. Otro que volvían, Luis Gamboa con un nuevo navegante, Ignacio Santisteban, el hijo de Santisteban, de Luis Santisteban. Muy bien, gracias. Bueno, uno que estaba muy contento al final de este rally, porque por fin podían haber, cumplieron todo una fecha, que fue Eduardo Bomio, Osvaldo Sánchez, quien anduvo muy bien en este foco Ford Focus, Fernando Luciardo, Juan Vela. Los tramos que estamos viendo son los que en el año 2013 se corrieron el día domingo, ¿verdad? Era una de las cosas que puntualizaba, por ejemplo, Rodrigo Ceballos, que se sentía en desventaja porque en el rally del 2013 Ceballos Dota no corrieron el domingo porque abandonaron. Por lo tanto, los caminos que ahora se hacían el sábado, que es lo que estamos viendo, ellos no los habían podido hacer en carrera el año pasado. Sí, justamente la hoja no la tenían tan fina como la tenían los demás, entonces eso los perjudicó un poco. Bueno, veíamos a Richard Borochán, Luis Andrés Pereira, también a Rodrigo Fialo, Nicolás Sabatino.
Este es Ricardo Matiuada, Matías Medinas. Rapidísimo, Matiuada, pero bueno, también en este rally anduvo a los revolcones, a los besos con los alambrados. Lo que pasa es que es un rally, como lo decíamos, que es muy traicionero, es muy difícil. Tiene esas piedritas en forma de bolita que llevan a deslizar el auto. Gonzalo Sánchez, Ernesto Venecianes. Este es el Volkswagen Golf de Javier Braida, Bruno Escudero. Y Diego Machado, que con Oscar Capel iban por la revancha de mala pata. No habían estado en 33, pero no les había ido bien en las últimas participaciones. Y bueno, con fallas, lo vimos lento, evidentemente no le ayudaba la mecánica. Ven ustedes que todavía quedaba la tierra de Machado y Capel, y ya venían Nicolás Bo con Carlos Martínez, que igualmente tenían fallas también en este gol, siempre vigente este modelo para el rally, más allá de que para muchos sea obsoleto. Hablamos de que todavía rinden estos golcitos, son para divertirse. El turno de Marcelo Herosa, navegado por Raúl Révola, precioso presentado este Volkswagen Gol dentro de la RC5 Nacional, y aquí Juan Pablo Pereira con Hamilton Barreto, que uno los ve despacito, pero la idea es ir sumando experiencia, kilómetros, para en el Atlántico afilarse un poco más. Sí, ellos que dijeron de que querían llegar al Atlántico con el auto sano. Y bueno, lo lograron. Tenemos a Nicolás Tejera, Fernando Perdomo. Días lindo, hermoso, con un poco de viento, pero muy lindo para ver rally. En este caso, en estas tierras maragatas. Buena voluntad de los vecinos que nos dejaban ingresar a los campos, por supuesto respetando las normas obvias de convivencia y de respeto, valga la redundancia, para registrar estas imágenes, poder dejar los vehículos, más que nada. Veíamos pasar al Citroën AX, en el que pasaba Eduardo Terra con Bruno Calela, Fernando Ferrer con Fernando Malagamba. Allí se quedaba Luigi Contín, que tenía problemas ya de arranque nada más. Se le apagó un par de veces y luego sí pasó frente a nuestras cámaras, navegado por Federico Rodríguez. Bueno, Luigi Contín, un apellido con mochila impresionante en el automovilismo uruguayo. Sí, muy pesado, porque su padre anduvo muy, pero muy bien. Y bueno, no largó Camilo Ford, Pablo Cardoso, porque tuvo problemas eléctricos.